La suma de los cuatro términos de una división entera e inexacta es igual a 544. Calcular el residuo si el cociente es 12 y el residuo la mitad del divisor. Bien, como aquí no me están especificando qué tipo de división es, asumimos que es por defecto. ¿Sí? Muy bien. Y sabemos que los términos de una división por defecto son las siguientes: dividendo entre el divisor, me arrojará un cociente y un residuo respectivo, ¿no? Bien, el dato indica que la suma de los cuatro términos es 544. Entonces, sumaré estos cuatro términos. Dividendo más el divisor más el cociente más el residuo, eso es dato, y será 544, ¿sí? Muy bien. Bien, a eso le vamos a llamar ecuación número 1, ¿de acuerdo? Ahí está. Ecuación 1 en romano. Bien, ¿qué más? Además me indica calcular el residuo R, si el cociente es 12. Me dan de dato el cociente, o sea, el cociente vale 12. Ya tengo un dato más. Y el residuo, la mitad del divisor. Hay un dato adicional en el cual me indican que el residuo es la mitad del divisor. Si el divisor es de, la mitad sería de medio, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, en este dato, dividiendo, ¿conozco el dividendo? No lo conozco. Pero, nosotros sabemos algo muy importante. Sabemos, ¿sí? Algunos indican, profe, ¿qué sabemos? Ya está. La comprobación de la división, claro. Acuérdate bien, el dividendo igual divisor por cociente más el residuo, ya que estamos en el caso de la división por defecto, ¿no? Muy bien, entonces esto no te olvides, muy importante. Ya está. Listo. Entonces, ¿cómo me estaría quedando el dividendo? Divisor, que es de, que no lo conozco, multiplicado por el cociente. ¿Cuánto es el cociente? Profe, eso es dato. El cociente vale 12. ¿Sí? Muy bien. Listo. Más el residuo. Pero si te das cuenta, el residuo es o no de medios. Listo. Es de medios. Ya está. Muy bien. Aquí puedo calcular el dividendo en función del divisor. Mínimo común, ¿no? Bien. Si no te acuerdas, rápidamente sobre 1. ¿Listo? Y hacemos la división en alfa, ¿no? Sería 2 por 12, 24. 24 de más 1 por D, eso es D, sobre 2 por 1, 2. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Rápidamente decimos que el dividendo, ¿a qué será igual? 24 más 1, 25. D sobre 2, ¿no? Ya está. Listo. Ya tengo el valor del dividendo. ¿Sí? Muy bien. Tengo el residuo en función del divisor. El dividendo es igual al divisor por 25 medios, o sea, también está en función del divisor. ¿Sí? Bien, entonces todo lo puedo reemplazar y la ecuación 1, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Simplemente indicamos aquí, en 1, ¿de acuerdo? En la ecuación que hemos llamado 1 en romanos. ¿Cómo me estaría quedando? ¿Quién es el segundo, profesor? Aquí está. Dividendo, eso es 25 de medios. Ahí está. 25 veces el divisor sobre 2. Más el divisor, que lo dejamos ahí, más el cociente, pero el cociente lo tenemos ya de dato. Eso vale 12, ¿no? 12. ¿Sí? Listo. Más el residuo, que en este caso es de medios. ¿Sí? Listo. ¿Y eso sale cuánto? 544. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente ya es operar, ya que es una ecuación con una incógnita nada más, ¿no? Muy bien. A ver rápidamente. Ese 12 paso a restar. 544 menos 12,
Eso es 532. 25 de medios más de medios, eso es 26 de medios. O sea, 13 de más de 14. 14 veces el divisor. Listo, con el cual ya tendría, ¿no?, el valor del divisor. Claro, sería 532 entre 14. Y 532 entre 14, eso es 38. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo el valor del divisor. ¿Sí? Listo. Profe, ¿y para qué me sirve eso? Claro, porque finalmente dices, por lo tanto, si me están pidiendo calcular el residuo, indicas lo siguiente, ¿el residuo a qué sería igual? ¿Es cierto o no que es el divisor sobre 2? ¿Sí? O sea, 38 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 19. Esa es la respuesta a nuestro problemita. Alternativa. Benito. Listo. Así estaríamos obteniendo la respuesta a nuestro problema.